¿Cómo están? Hoy agradecida y contenta de estar en el programa número 15, una vez más, aquí en Night of Hope. I'm glad you are in the other side. I'm very happy to be in the program number 15, Night of Hope, o Noches de Esperanza. Primero quiero agradecer a todos esos saludos enormes que nos mandan por nuestra media, por teléfono, por WhatsApp, de otras partes del mundo. I want to thank everybody who sent a message for us and congratulate for fire in our radio station, Megaluz, Magaluz Cinematic. Agradeciendo el llamado de cada uno de ustedes, sus buenos augurios para los años siguientes de la radio Megaluz, Magaluz Cinematic. No fueron fáciles estos años, this year was not easy. We passed through the pandemic, pasamos la pandemia, había momentos que no sabíamos cómo íbamos a pagar nuestros bills. We don't know how we're going to pay sometimes our bills, but God always with us and helping us. Pero Dios siempre estuvo con nosotros, ayudándonos, y Él nunca llegó tarde. Hubo veces que hemos grabado en la ruta, camino a otros estados, Florida, y en Florida fuimos a Tampa, que es una ciudad más al norte, hacia el oeste, vinimos a Texas. Así que en estos años hubo muchos traslados, pero la oración fue fuerte y poderosa y pudimos salir como siempre adelante. Gracias a ustedes, nuestros oyentes favoritos que están ahí 24/7 en muchos casos en otros países, que nos llaman y alimentan nuestras ganas de ser. En la mañana muy temprano salimos a caminar con mi esposo y como esta es la semana del aniversario de la radio, fuimos a recordar algunas aventuras que hemos tenido en estos 5 años. Mental, muchas ganas de ser. El mensaje del día de hoy es responsabilidad y riesgos de un líder. Ustedes saben que hay muchos tipos de liderazgos. Algunos son impuestos y otros son elegidos. Los líderes impuestos pueden ser los maestros, profesores, son impuestos por alguien en el gobierno, en las escuelas privadas, y los niños reciben esa información para formarlos. Muchas veces los líderes dicen cosas a los niños que los marcan para toda la vida. Cuando era joven y estudiaba pedagogía y psicología infantil, tenía una profesora que se llamaba Marta que nos decía siempre: el niño es como una tabla rasa. ¿Qué significa esto? Que es como una hoja en blanco y que teníamos que tener mucho cuidado en lo que le decíamos al niño, sobre todo al corregirlo. Eso no quiere decir que no tengamos que poner límites sanos. Por supuesto que sí hay que ponerlos. El tema es cuando se nos escapa o ya tenemos esa personalidad, poner a las personas hacia abajo para sentirnos más importantes. Yo siempre digo que la competencia es sana y buena cuando es la competencia así, pero si la competencia va a ser aplastar al otro, eso no es competencia, es una especie de abuso. Me gusta mucho una moraleja, un cuento que escuché alguna vez de la ranita. Había una ranita muy pequeña, sin músculos, que iba a competir en una carrera por unas ranas musculosas, grandotas, muy bien entrenadas. Estas ranas tenían en su público muchos. La rana chiquita salió corriendo todo lo que podía y corría y corría y corría. Y la gente le gritaba: rana tonta, eres pequeña, no sabes correr, nunca llegarás a ningún lado, nunca serás nadie. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Eres una rana inútil, y otras cosas más fuertes. Ganó y todo el mundo estaba sorprendido. ¿Y saben por qué ganó? Porque la ranita era corta. Con esto, ¿qué queremos decir? Queremos decir que cuando no escuchamos o sabemos filtrar las palabras que no están para construir nuestra personalidad o actitudes, debemos hacer oídos sordos. A veces los marcan para bien y otras veces los marcan para mal. Los mecanismos defensivos psicológicos de una criatura hacen que a veces no digan nada, como cuando hay abuso o alguna palabra que los
sorprende de tal manera que quedan hasta mudos, y otras veces, hasta de adultos, se sigue acarreando de una manera en un semiconsciente esas palabras que nos fueron dichas. La Biblia nos habla y dice que la lengua puede matar o puede dar vida. ¿Qué se quiere decir con esto? Recuerda que Dios era verbo y dijo, hágase la luz, y dijo, era bueno, y dijo. Es decir, que la palabra es lo más importante que Dios nos ha dejado. Y también dice que por el oír viene el entendimiento, el oír la palabra de Dios. El riesgo que cometemos algunos líderes elegidos, quizá un gobernante, o algunos impuestos, es que estemos mal informados, que puede ser por no habernos preparado lo suficiente, puede ser por haber creído alguna noticia o alguna información que nos dio otra persona, o puede ser premeditadamente que ese líder está repitiendo cosas o inventando cosas o diciendo cosas que no son ciertas para que sean creídas, manipulando a las personas para que lleguen a un punto que puedan hacer lo que por abajo este líder está queriendo decir. La buena noticia es que Dios cree que nosotros somos especiales, hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay padres, tíos, abuelos, hermanos, profesores, doctores, vecinos, amigos, que nos dicen cosas que profundamente nos duelen en el alma. Lo bueno es que Dios nos dice que tenemos que perdonar, porque es como tomarte el veneno tú y quieras que se muera el otro si tú no perdonas, ¿verdad? Ahora, la buena noticia es que ese veneno que te dijeron cuando eras niño, o tu esposo, tu esposa, cuando eras adulto, ese veneno tiene un antídoto que se llama Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer que este antídoto funcione? Si Dios te está diciendo que Él te ha creado a su imagen y semejanza, que Él es perfecto, significa que a pesar de que el ser humano no es perfecto, Dios te ve como perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Si todavía no has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente, arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo. Busca ayuda profesional adecuada y confiesa que Dios es uno solo, es tu Salvador, y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos, y con eso, dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos, iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán, quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de lo que tenemos y de las personas que nos rodean. Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te expliqué, acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios, y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza, sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca, digamos cosas positivas, y si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches.